Ya estamos palpitando esta super final, estamos en las afueras del estadio, una cola inmensa de los hinchas liguistas, como pueden ver a mi alrededor, la gente está muy optimista. Mira, Juan Carlos, ve. Oye, Juan Carlos, qué locura se vive acá en Manta. Hoy día, gane quien gane, la alegría es total. Así es, espectacular aquí todos los hinchas de Liga a apoyar. También el Delfín, es una fiesta total acá en la ciudad de Manta. Todos quieren tener el primer campeonato del Delfín. Y luego Liga con su estirpe, con su casta, va a ser un partido complicado y de difícil pronóstico. Usted es el experto, usted es el experto. Pero miren a quién tenemos acá. Miren qué hermosura de bandera, especialmente para el día de hoy. ¿Cuál es su nombre? Manuel Freile. Manuel, cuéntenos cuáles son las expectativas, pronósticos. ¿Qué gana hoy día la jerarquía? Aquí va a ganar el mejor. El buen fútbol. ¿Quién está jugando mejor fútbol? Los dos equipos. Llegaron los dos y pienso que los dos se merecen hoy, cualquiera de ellos que sea el triunfador. Realmente esperamos como liguistas llevarnos hoy día la 12ª copa. Hemos estado acompañando a Liga con Galito siempre, en las buenas y en las malas. Aquí estamos presentes. Oye, la gente de acá en Manta se ha comportado realmente increíble. La verdad es que la hinchada del Delfín es súper, súper chévere. Yo quiero que le mande un mensaje a la hinchada del Delfín y les diga que hoy día el árbitro no va a tener injerencia en el partido. No, yo les saludo a todos mantenes, a las hinchadas del Delfín, se han portado a la altura. Realmente me quedo asombrado, una ciudad muy tranquila. Los hinchas y todo el mundo han recibido muy bien. No hay vandalismo ni nada. Mira, este sí que es hincha hincha, hasta se pintó el pelo del color de la liga. ¿Cuál es su nombre? Galo Aureliano. Carlitos, ¿qué esperamos para el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a triunfar por la experiencia y vamos a salir con la 12ª copa. Vamos avanzando que si no perdemos el turno, ¿eh? Y esperemos de que el partido sea un partido de fútbol, que no haya agresión, que es lo mejor que tiene que ser así el deporte. Oiga, vienen, sacaron los cinturones porque recordarle a la gente que todavía no llega al estadio, que no puede entrar con cinturones, con botellas de agua, nada de eso. Ya están cayéndose los pantalones por sacarme los cinturones. No importa, pero lo importante es que hoy día tenemos bastante pantalón para ganar, ¿no? De veras, la liga es liga. Y liga vamos a hacer de finales siempre. ¿Y qué pasa si el Delfín pasa a ser el del comienzo? Nada, simplemente entraron dos buenos equipos y que va a ganar el mejor, pero entre ellos tenemos toda la confianza en nuestro equipo y sabemos que hoy vamos a llevarnos la 12ª copa. Y nada más, los dos están los mejores y a festejar el deporte, que esto es lo mejor, evitando problemas convenientes y estamos adelante. Aquí tenemos otro hincha también que se quiere colar. Cuéntenos hoy día cuál es el resultado. Un marcador muy cerrado, pero el Albo se lleva 2-1. 2-1 ganamos. ¡Vamos los centrales! ¡Tenemos que ganar! Así es, bueno, la gente está realmente con una locura increíble. Vamos a seguir, muchas gracias, amigo. Amigo, ¿qué tal la venta aquí de los Frozen? Está un poquito baja. ¿Por qué si el sol nos acompaña? Pero es que la gente está por entrar nomás, pues no se da cuenta cómo está. Mucho. Oiga, dígale a la gente entonces de la Liga y del Delfín que vengan a comprar los granizados. Bueno, que vengan y que nos ayuden, pues. Nos ayuden a nosotros en el negocio. ¿Cuánto vale un granizado? 50 centavitos. ¿Cuánto vale un granizado? 50 centavitos. 50 centavos. ¿Y si gana el Delfín, a cuánto nos deja? A 40 nomás, ahí sí. A 40, si gana el Delfín, vengan aquí a comprar los granizados al ladito del estadio. Tienen agüitas, algunas cervezas. Esperamos que la gente también se modere un poco con el tema del alcohol. Pero bueno, la fiesta se vive, qué rico es tomarse una buena cerveza y refrescarse antes del partido. Los vendedores ambulantes ya están haciendo su fiesta también. A ver, ¿a cuánto es la general? A 12 dólares. A 12 dólares, ¿y normalmente? 15, pero como está malo. Está malo la baja. Oye, ¿qué pasó con la gente del Delfín que todavía no llega? Es que una final es siempre con los equipos allá de Barcelona y MLE. Es que ahí sí es bueno, pero... ¿Sabes lo que pasa? Eso es. Que el estadio del Delfín está al fin, pues, al fin de Manta. Eso sí. Oye, bueno, digámosle a la gente que si quiere llegar, todavía pueden comprarle aquí. Hasta 10 dólares consigo ahorita. ¿Hasta 10 dólares? Hasta 10 dólares, vengan ahorita. A ver, hagamos una cosa. Yo le compro la entrada a 10 y se la vuelvo a revender a 15. No, yo se la vendo en 10 y ya no la compro en 15. Ah, ya, bueno. Oye, ahí está. Bueno, la idea es que no vayan a comprar entrada revendida. Pero... ante la complejidad de que quizás ya no queden entradas, si quieren venir, aún pueden encontrar.
A ver, vamos a preguntar porque la gente acá también tiene sus banderitas. No se puede entrar con los palos de las banderas, pero vamos a ver qué opina la gente. ¿Quién está vendiendo aquí la...? ¿Quién vende aquí? O sea, me cojo nomás y me voy. ¿Quién vende aquí? Se fue el hombre. Venga, venga, señor. Le quiero comprar una, le quiero comprar una. Tome. Oye, no me quieren vender. ¿Ah? No me quieren vender la bandera, bueno, vamos. No importa. Si quieren comer hoy, hay de todo acá. Porque adentro del estadio siempre es un poco más costoso. Pero mire, entre la distancia de la fila, lo largo que es, ustedes pueden ir comiendo, pueden ir almorzando, porque alrededor de la fila están todos los vendedores. Y seguimos viendo que me llama mucho la atención aquí en la fila de la liga, que hay bastante, pero bastante gente con las camisetas históricas. La gente tomándose fotitos acá en el estadio Hokkaido, un estadio que tiene una capacidad aproximadamente de 14.000 personas y que seguramente hoy día estará completamente lleno. Recordar a la gente que hace 50 años que Manabí no ha logrado un título de campeonato, y hoy puede ser un día histórico para la región. Ya lo vivimos con Liga de Puerto Viejo también, y bueno, aquí está el ingreso, la policía está revisando, a la gente, haciendo su labor. Recordarle a la gente que no pueden venir con cinturones. Eso es súper importante, para que no vengan con los cinturones, no vengan con botella. Y aquí está el control para que todo sea, bueno, más que nada para la seguridad de los mismos hinchas. ¡Se nos perdió Juan Carlos! A ver, ¿qué? Se ha caído una de esas de alguien. Oye, a ver, una cédula. Johnny Segundo Naula. Johnny Segundo Naula se perdió. Dirección de movilización del CCFF. Aquí. ¿A dónde? Aquí en la fila se le cayó a alguien. Bueno, hay que pasársela a algún encargadito. A la misma policía, si quiere, entreguésela. Para que si alguien la encontró, pueda acercarse entonces a los controles de acceso y recuperar su identificación. Muchas gracias, amigo. Ya, pase bien. ¿Cuál es el resultado para el día de hoy? Gánate el fin 2-0. 2-0, ¿con goles de quién? De la Tuca Ordóñez y Garcés. La Tuca Ordóñez, la delantera más letal del equipo del campeonato nacional, la Tuca Ordóñez y Garcés. La verdad es que le han dado bastante alegría y bastante satisfacciones a este Delfín, que ha estado al borde de llevarse un campeonato y hacer historia. Pero hoy es el día, como les digo, nos encontramos en las afueras del estadio, pero por el sector de la entrada de los fanáticos de la Liga de Quito. Vamos a bordear un poco el estadio para saber también qué piensa la gente de Delfín, la gente local, que está totalmente entusiasmada. La verdad es que la ciudad se está movilizando en torno a este magno evento que puede marcar una historia en esta ciudad que, como sabemos, fue también muy afectada por el terremoto hace algunos años, y que esto seguramente le va a ayudar para reactivar y motivar también a toda esta hermosa gente manabita de acá de Manta. ¿Cómo salió la Liga Puerto Viejo, Juan Carlos? No supe. ¿Perdón? ¿Cómo salió la Liga Puerto Viejo? La Liga de Puerto Viejo clasificó, pues ya está ya en la primera categoría del fútbol ecuatoriano. Cuidado ahí, hoy. Bueno, tenemos que decir que está todo muy obstaculizado. Nuestro camarógrafo acaba de pisar popó de caballo. ¿Ah? Pero para que vean ustedes el esfuerzo que hacemos por nuestro público, estamos caminando entre las fecas. Sí, vamos a ir a la principal, donde se encuentra la afición del Delfín de Manta. En la mañana que estuvimos fue espectacular el recibimiento, hay mucho entusiasmo de parte de la comunidad acá de Manta,
que quieren que ya la tercera es la vencida, dicen, la tercera la vencida, y que quieren verle a su equipo campeón. Entonces, hemos visto también que los carros tienen sus banderas, los pitos, hay mucho entusiasmo y quieren verle a su equipo campeón. Y hemos visto también bastante hinchada de liga que ha venido a acompañar, según los datos que sabíamos, está destinada la General Sur y también una parte de la tribuna. En la General Sur se puede indicar que las entradas estaban en un 80% vendidas. Entonces ya nos acercamos también nuevamente al estadio para conocer si se vendieron finalmente todas las entradas para el equipo visitante. En cuanto al equipo manabita, ya prácticamente está lleno. Hasta las banderas, vamos a ver un escenario de hinchas de Manta que han venido de todos los sectores del país, de acá de Manabí, para apoyar al Delfín de Manta, mi estimado Sebas. Juan Carlos Benavides, tú estuviste desde la mañana acá en Manta. Cuéntanos, ¿a qué hora comenzó el movimiento en los alrededores del estadio? Bueno, nosotros estuvimos alrededor de las 10 de la mañana y ya había fila, ya ingresaron a la tribuna principal del estadio Jocay de Manta. Una gran cantidad de aficionados. Ahí hicimos unas notitas para la televisión en la que pudimos conocer que venían de varios sectores acá de la provincia de Manabí a apoyar a su equipo y todos están realmente entusiastas. Igual en los restaurantes, en ciertos lugares turísticos que estuvimos el día de ayer visitando acá de Manta, estaban muy entusiasmados. Quito, de Liga de Quito, pero les ganamos mañana. Entonces hay un entusiasmo sorprendente por parte de los manabitas, que estuvimos también en el hotel donde estaba el cuadro de Manta y se respira mucho entusiasmo para lograr un triunfo acá con el equipo de Liga Deportiva Universitaria. Vea, ahí está más. A ver, ¿dónde está la gente del Delfín? Véngase para acá. Véngase para acá. ¿Cuánto gana el Delfín hoy día? 2-0. ¿Con goles de quién? ¿Con goles de quién? Uno de la Tuca. ¿Y el otro de Valencia? De Valencia. Lo pillé volando bajo. ¿La Tuca y quién va? La Tuca y Garcés. ¿Qué va a hacer si llega a ganar hoy día el Delfín? ¿Dónde la celebración? La vuelta aquí, todos los mantas, todos los mantas. La cuesta. Toma, pues. Si gana el Delfín, hoy día este me da la larga. Estamos grabando, fila. Bueno, la gente de verdad que está viviendo toda la locura. Al final es una alegría inmensa, una locura, porque como les comentaba, hace 50 años que no se vivía la oportunidad de que gane el grupo. Aquí tenemos, usted va infiltrado, ¿no? No, estos son los infiltrados, eso es la liga. Hoy gana la liga. A ver, un grito. Oh, te daré, liga hermosa, una cosa comienza con su... Ya. A ver, y del Delfín. Ah, también de la liga. 2-0, gana la liga, 2-0. ¿Usted de la liga? Oye, ¿y por qué viene de azul entonces? Bueno, ya nos estamos acercando a la zona de acceso de la gente del Delfín, del equipo local. ¿Cómo se ha portado la gente acá en Manta? Vemos que a pesar de la rivalidad y de lo importante del partido, se han comportado bastante bien, Juan Carlos. Sí, realmente hay el respeto, no se ha habido mayores desmanes. Hay muchos hinchas del Emelec, del Barcelona, que están apostando por el equipo del Delfín de la ciudad de Manta. Mientras que solo liguistas a favor de su equipo, pero los demás equipos, acá también son tradicionales, Emelec y Barcelona, están apoyando por el Delfín. Cuéntame, ¿alguna vez se dio una final, aparte de la Copa Ecuador, entre Delfín y Manta o de algún equipo manavita contra un equipo capitalino? No se ha registrado en el campeonato ecuatoriano de fútbol una final entre estos dos equipos, solamente la de Copa Ecuador, en la que sabemos que ganó Liga Deportiva Universitaria sufriendo, pero con angustia
ahí hasta el final de los minutos. En todo caso, en esa ocasión, Liga venció de local y de visitante, perdió. Sin embargo, Liga logró llevarse el título en esta Copa Ecuador. A ver, vámonos. ¿A cuánto están los gorritos? Estos son a $5. Son ¿$5? Pintados. ¿Y este? A 8. A ver. ¿Es un sombrero de paja toquilla, no? Sintético paja toquilla. Pero miren, nótese el detalle. Si usted viene desde el extranjero y quiere llevarse un recuerdo, se lleva 2x1, porque este es un recuerdo ecuatoriano y también está plasmado el puerto. Mira ahí, el puerto está. Y aquí el delfín. ¿Sabes lo que le faltó? El atún. Sí. El atún. Ya. ¿A cuánto está este? A 5. A 5, gracias. Bueno. Se puso nervioso. ¿Y este? A cinco dolaritos. Y vienen súper bien. Vengan a comprar aquí a la entradita. Sí. Vienen súper bien porque está cayendo un sol tremendo. Seguramente todos vamos a terminar como nuestro camarógrafo. Así de negritos. ¿O no, Juan Carlos? Sí, traje un poquito. Pero no importa. Yo no traje. Ya, muy bien. Ya estamos viendo el estadio. El estadio Jocay de la ciudad de Manta. ¿Había venido acá al Jocay? No, mi primera vez. ¿También es mi primera vez? Sí, también mi primera vez. ¿Qué se siente de la primera vez con un delfín? Espectacular, pero esperemos que gane el fútbol ecuatoriano, no haya problemas y que gane el mejor. Lo importante es la deportiva, la unión entre el pueblo ecuatoriano y el debido respeto que también debe primar por parte de las hinchadas, ¿no? Estamos escuchando ya el evento artístico que se está produciendo en el interior del estadio Jocay de la ciudad de Manta. Ahí Rommel puede estar, ya hace las imágenes del estadio. Aquí estuvimos en horas de la mañana, donde se vivía esta casi la misma cantidad de aficionados para vivir esta gran final inédita en el campeonato ecuatoriano de fútbol, porque como decíamos, la Copa Ecuador era otra. Y acá tenemos más hinchas, ¿verdad? ¿Sabes lo que me gustaría a mí? Que todos los partidos, pero todos, desde el inicio del campeonato, se viviera la fiesta así. Porque sí o no, muchos dejan botado al equipo durante el año y solo en las finales, y si es que, ¿eh? Porque me dijeron que en el partido de ida el estadio no estaba lleno, ¿es cierto eso? Se llenó el estadio definitivamente. El estadio Casablanca faltó por llenarse de los hinchas, no apoyaron como es debido a su equipo. Veamos acá el estadio Jocay de la ciudad de Manta, sí va a ser lleno por parte del equipo del Delfín. Bueno, amigo, venga. Cuéntenos, pronóstico para el día. Oiga, pero usted que un delfín volador. Vola, yo soy un delfinito volador. A ver cómo vuela el delfín, cómo vuela. ¿Cuánto ganamos hoy día? 2-0, gol de la Tuco Ordóñez y gol de Garcés. Gol de la Tuco Ordóñez y Garcés. Oiga, ¿qué va a hacer para celebrar si gana Delfín? Vamos a ir todos los juguetes, jugamos con todos los juguetes. Se va a ir volando. A ver, vámonos volando. Oye, increíble la gente, la hinchada. Estos son los hinchas más profundos que hay de... Le ponen alegría también al espectáculo, le dan esa emoción. Esas son personas que vienen a divertirse, ¿no? A vivir el fútbol como realmente un hincha de verdad. Sí. Juan Carlito, no le pregunté qué su pronóstico. Bueno, realmente es pronóstico reservado. Es realmente un partido bien complicado el que van a jugar. Ya, bueno, juéguesela. No, realmente es muy complicado. Yo diría que nos vamos a los penales. Solo porque recién estuvo hablando con la gente de prensa de la liga, es que no se quiere mojar. Oye, bueno, ya estamos en el sector de la entrada principal del estadio. Ahí está, vean, el estadio Jocay de la Liga Deportiva Cantonal de Manta. ¿Qué me llaman ustedes, señor? ¿De cuál era? ¿Ricardo Rojas? La gente ya nos recibe con mucho cariño. Y aquí todo esto es azul como el mar. Azul como el mar. Vamos a ver si nos deja esta fiesta manavita. Solo déjeme revisar algo. ¿A dónde le tiene el receptor? Hola, sí, está perfecto, estamos.
Vamos, Col. Chicos, ¿qué esperamos para hoy? ¿Resultado? 3-0. Harto optimismo, ¿no? Así es. Oiga, venga para acá. ¿Qué le vamos a decir al árbitro si es que se llega a equivocar? Que no nos robe como la otra vez. Que ¿Se sintió robado la vez pasada? Claro que nos robaron. ¿Y este árbitro de ahora le satisface? Yo pienso que va a ser el que pite para todos. Que piten para todos, ¿no? ¿Le pareció bueno el arbitraje del partido de ida? De ida sí está bien. Ese muchacho joven ve todo. En cambio ya los otros viejos por gusto que los ponen. Oiga, ¿quién hace los goles? Que se vayan a su casa nomás. Están mandando a la gente de la liga a su casa. Vamos a seguir. Aquí una hincha mujer, véngase para acá. ¿Cuánto es el resultado del día de hoy? 3-0 gana Delfín. Delfín, los nombres de los jugadores. Burbano, Garcés, La Tuca. ¡Oh! Me sorprendió. Déjeme felicitarle. Saben que hay hombres, hinchas de Delfín, que no saben ni los nombres de los jugadores. Pero ella sí, es una hincha, ¿verdad? Viene con el novio, ¿no? El esposo. Bueno, pero alguna vez fueron novios. Ah, perfecto. ¿Y el amor, saben dónde nació? De aquí hasta el Delfín. ¡Ah, qué bonito! Oye, entre colado aquí tenemos a los hinchas de la liga. ¿No les da miedo meterse a la barra del Delfín? No, la gente manaba es bacán. Acá. ¿Cómo se ha portado la gente de Banaín? Todo bien, hay buen ambiente para la final. Esperemos que sea una fiesta del fútbol y ganemos 1-0 nosotros. ¿Y ustedes van a seguir queriendo a Manta con todo el corazón si es que Delfín les mete 3 goles? Bueno, si es que Delfín les mete 2 goles será el mejor, hay que felicitar al campeón, pero nosotros vamos a ser campeones hoy. Como hincha de la liga, ¿qué es más importante para ustedes? ¿Haber ganado la Copa Ecuador o ganar esta Copa? Los dos torneos son importantes, liga tiene que ganar todo. Es verdad, Liga, el campeón, rey de copas. Seguimos, aquí tenemos un mini hincha. ¿De qué equipo es usted? Delfín. Delfín hasta el fin. Cuéntenos. 2-0. 2-0. Estamos recargados, como nunca, vamos a hacer historia. Oiga. A ver. Ni un gol de la Liga. Bueno, pues ya vinieron a conocer Manta, está súper chévere. Vengan. Nos toca ahora la copa, nos toca. 2-0. Oye, me dice, esa otra copa. ¿Eh? A ver, seguimos con la gente acá. Amigo, ¿cómo está? ¿Resultado para el día de hoy? Ojalá gane Liga. Ojalá gane Liga. ¿De qué parte usted? ¿De qué parte? De Quito. ¿Viene de Quito solo al partido? Sí, sí. ¿Que viva Liga? Que viva Liga. Ah, pues. Delfín también. Viene a ver al Delfín, increíble, bueno. La fila acá está mucho más grande que la de Liga, pero creo que el estadio va a estar mitad y mitad. Seguimos nosotros recopilando. Esta es la camiseta de Delfín, pero la de la temporada pasada. O sea, él es hincha desde ya antes, ¿eh? No estos hinchas que vienen ahora a sumarse al Delfín, ¿no? O sea, ¿desde cuándo es hincha del Delfín? Hace 20 años. 20 años. ¿Habían estado en una instancia así? No, nunca. Primera vez. ¿Y qué le parece? Muy buena. ¿Cuánto es el resultado el día de hoy? 2-0. ¿Usted cree que Delfín es más que Liga? Por supuesto que sí. En casa le vamos a ganar a Liga. ¿Dónde está el potencial del equipo manavita? La dirigencia y todo el pueblo manavita. ¿Cuál es su jugador favorito? Todos. ¿Y el de la Liga, jugador favorito? No soy hincha de Liga. Casi lo pillo. A ver, amigo, usted, cuéntenos, ¿cuánto gana la Liga? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cuánto gana la Liga? No gana la Liga hoy. ¿Cuánto gana Delfín? 2-0, 3-0, la gente está súper optimista. Mira, aquí tenemos la camiseta alterna. Amiga, cuéntenos, ¿cuál es su resultado? 2-0, dice la gente. Véngase. 4-0. 4-0, Delfín. Hasta el arquero Ortiz mete goles. Hasta el arquero Ortiz, tío. Oiga, cuéntenos, ¿cuál es su jugador favorito de Delfín? La Tuca. La Tuca Ordóñez. La Tuca. Es pintoso la Tuca, ¿no? Dos goles la Tuca. Es pintoso la Tuca, ¿no? Pintoso. ¿Le gustaría ser como la Tuca? Claro que sí. ¿Quién no? ¿Quién no? Con ese físico. Vamos, Delfín. Ahora vamos a ver cómo está la situación del ingreso al palco principal. Se nota que... Gente, ¿no? A ver, cuéntenos, ¿qué vamos a hacer ahora? Ah, vamos, ahí está la barra del fin, vamos ahí. Vamos para allá a ver cómo está esa barra del equipo
del Delfín de la ciudad de Manta, va. Vamos ahí. Esta es la barra, ¿verdad? Ahí. Mete el perro. Yo daría la vida, no lo veré en un minuto, pero en el corazón. No, gracias, que estoy deshidratado, estoy deshidratado. ¡Viva Delfín, chucha tu madre! ¡Viva aquí! Toque la bubucela. ¡Cerrando a tu madre! ¡Eso, eso! Escucha. Bueno, bueno, de todo escuchamos acá con la Liga Delfín, que está realmente emocionada. Vamos a seguir nosotros recorriendo por este lado del sector, la entrada al palco, que fue lo primero que se vendió, ¿eh? Vamos a revisar cómo está el acceso. A ver, amigo mío, una consulta, ¿cómo está el ingreso al palco? Bien. ¿Está realizado todo en normalidad? Todo en orden. ¿Ni una anomalía? Todo en orden. ¿La gente ha estado muy ordenada? Sí, gracias a Dios, ordenado. ¿Todavía queda gente que falta por ingresar, sí, al palco? Sí, a último momento saben llegar los periodistas. Y yo estoy en la lista. Estoy en la lista, yo, del palco. ¿Me puede revisar? Listo. Yo soy Ricardo Arjona, búsqueme ahí. Sí. ¿Sí? Muy bien. No, solo ellos no pueden pasar. Ah, no, no. Perdón, era Arnoja, Ricardo Arnoja. Bueno, todo se ha dado con normalidad. Ahí arriba, mira, hasta con dron vemos ya que se está cubriendo este evento acá en el estadio Hokkaido. Ya salió un poco el vientecito, ¿no? Refrescante. Está un vientecito fresco, no está mucho calor, enhorabuena. Entonces se va a ver un gran partido acá en el estadio Hokkaido de Manta, entre Liga Deportiva Universitaria y el Delfín. Yo te quiero interrumpir, vente para acá, porque mira, para que vean cómo la gente compartiendo. Gente de Liga y de Delfín. ¡Eso, que viva el fútbol! Rodi Zambrano le gritan, ¿ah? ¿Qué pasó con Rodi Zambrano? ¡Rodi Zambrano! Zambrano, jugador titular y capitán de Liga. Nosotros no hacemos problema, aquí nosotros somos los bien. ¿Amigos también de Rodi Zambrano? No, pues no, ese no. Ese... Es Rodi Zambrano, no lo tiene. Ese no, ese no. Hasta el capitán de la liga, pero... Bueno. Vamos a ver cómo va a reaccionar la gente cuando sea el resultado final, sea para Liga o sea para Delfín. Pero en la antesala ya hay una cierta hermandad entre los hinchas de la Liga y los hinchas del equipo Cetáceo. Se nos perdió Juan Carlos. Esperamos que ustedes también se conecten y compartan, porque estamos haciendo esta transmisión con mucho esfuerzo para que ustedes estén al tanto de lo que sucede en la gran final de la Liga Pro Ecuador, un hecho histórico. Personalmente, creo que la vara está un poco inclinada hacia el equipo del Delfín debido al resultado 0-0 que consiguió de visita en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Pero bueno, el fútbol es demasiado impredecible. Ya vemos que así como Delfín dio vuelta en algún momento un resultado adverso de varios goles ante Emelec, también la liga podría hacer lo mismo acá y lograr un doblete en este día soleado acá en Manta, donde, como les comentamos, la gente está totalmente alborotada esperando que hoy día el equipo manadita logre hacer historia en el Ecuador. Pero por lo mostrado a lo largo de todo el campeonato, sabemos que va a ser así. A pesar del resultado, tiene un juego bastante, bastante interesante. Y lo demostró también en instancias internacionales,
cuando jugó y eliminó a algunos equipos de otros países, dejando en alto la bandera del Ecuador y de Manabí. A ver, amigo. ¿Qué lleva ahí? La empanadilla de pollo, la que son oficiadas por las tucas y los entucas. O sea, estas son las que comen la tuca y uno queda así. Claro, compa, la única con harto pollo, que lo entuca la tuca. Y si quiere pegar dos como la tuca, coma dos de pollo ahorita, compa. 100% más nada. Ahí está. Por fin descubrimos cuál es el secreto de la tuca Ordóñez, pues. No sabíamos. Era que comía esa empanada. Hoy debemos decir que hoy día Delfín presenta a su equipo estelar con su delantero Garcés y la Tuca Ordóñez, una de las delanteras más letales del campeonato actual y del campeonato anterior. El partido todavía no comienza, falta hora y algo más. Sin embargo, como les comentó recientemente nuestro amigo Juan Carlos, desde las 11 y media de la mañana ya comenzó el movimiento acá en el estadio, en esta fiesta que se vive en Manta. Todos los auspiciantes también están presentes en esta, en este coliseo del fútbol, el estadio Jocay, que es bien característico porque en la parte del fondo no tiene galería, sino que tiene como un panel publicitario. Sí, están haciendo la construcción de la nueva tribuna. Ha demorado bastante, pero eso ha mermado esta fiesta. Sin embargo, la gente está disfrutando y va a llenar. Realmente quedó pequeño el estadio Jocay de Manta para esta gran final entre Liga Deportiva Universitaria y el Delfín. Sí, sin duda que el equipo de Manta merece tener un estadio que esté a la altura de lo que está realizando el equipo Cetáceo acá en la capital del Atún. Y me parece que el equipo del Delfín. El equipo del Delfín da para más. Vamos a ver acá al equipo al presidente del Delfín que está ingresando al palco. A ver si nos podemos sacar. Presidente. Bueno, está bastante resguardado, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? En orden. Bueno, algunos inconvenientes. Algunos inconvenientes se están presentando en la entrada al palco. Personas con credenciales. Bueno, creo que son de la organización en general. Y la gente solamente quiere ingresar y la gente que está ahí controlando solo está haciendo su trabajo, pero creo que hay un inconveniente, ya saben, son cosas que faltan, pero sin embargo son pequeñeces en relación a todo lo organizado que ha estado el evento el día de hoy. Cuidado. Bueno, amigos, nosotros ya vamos a proceder a ingresar. Amigo, eso. ¡Sí, señores! ¡Somos delfines! ¡Sí, señores! ¡De corazón! ¡Con esta barra bien igual! ¡Un solo ídolo tiene Manabí! ¡El delfín es campeón! ¡El delfín es campeón! ¡Viva el delfín! Oye, pero este es un perro. ¿Qué pasa con el delfín? ¡Tres barras para barra el perro muerto! ¡Va! ¡Perro muerto! Ahí está. Ahí vamos. Bueno, ya estamos finalizando esta transmisión. Vamos a seguir cubriendo esta final. Juan Carlos, vámonos entonces.
Perfecto, entonces nosotros vamos a continuar, veamos si podemos hacer más tomas al ingreso de acá del estadio Jocay de Manta y estaremos informando a nuestros amigos de internet. Ustedes sigan la cobertura de Canal RTU porque vamos a tener todos los detalles de esta gran final que se vive. Ahí está, el resultado se dará en unas horas más y nosotros por supuesto vamos a ser los primeros en tener la información. Nos despedimos y ya les contamos. ¡Chau, chau, chau, chau!